Estamos mirando en detalle esta cuestión. Realmente hay un proceso que ha ido un conflicto con el gremio docente por mucho tiempo que tenemos que resolver. Y con el tema de la pasa de planta permanente, son procesos que periódicamente se dan en el marco de cualquier institución, ¿no es cierto?, respecto a la estabilidad de los trabajadores. Y en esto lo que debo decir es que no hay un impacto en las finanzas de la UNCA, pues se han hecho con fondos que están disponibles desde el punto de vista presupuestario para el carrera no docente. Obviamente, vuelvo a repetirte, acá hay un viejo conflicto respecto a algunos aspectos que podrían impactar desde el punto de vista legal, que estamos en ese necesario asesoramiento y que de alguna manera también nos tenemos que sentar con el gremio para trabajar en forma conjunta en beneficio no solamente de la universidad, sino en este caso particular de los no docentes, ¿no? Catamarca no ha recibido, a pesar de su crecimiento vegetativo en todos los últimos años, estos últimos 20 años, prácticamente incremento en la planta no docente, y eso también creo que es importante mirarlo, ¿no? ¿Se van a revisar, rector, estos nombramientos o al estar firmados ya no se puede hacer nada? No, bueno, yo en este momento no tengo el punto de vista legal una precisión para decirte en ese sentido, lo estamos mirando. Claramente, digamos, él, el rector, en marco de su potestad, en el ejercicio que estaba teniendo como rector, ha hecho, obviamente, pase a planta permanente, algunos incrementos de categoría y algunas designaciones que, en principio, tengo entendido que son legales, pero claramente nosotros vamos a revisar desde el punto de vista de la pertinencia y de la oportunidad, ¿no? Pero bueno, no tengo en este momento una precisión para decirles respecto a las características particulares que tienen que tener justamente los empleados para poder pasar a planta. ¿Esto es parte de la realización que se va a hacer? No, hay aspectos obviamente técnicos, legales, que en realidad, digamos, el ingreso y la promoción tiene que estar en el marco de un concurso o digamos, acuerdo paritario. Vuelvo a repetirte esto con el gremio hace rato y, digamos, venimos de un conflicto de 14 años o de no entendimiento entre el ingeniero Fama y el gremio, que bueno, me toca a mí tratar de resolverlo porque creo que es necesario hacerlo. Y desde el punto de vista del concurso no está implementado reglamentariamente el concurso, no está aprobado por el Consejo Superior, por lo tanto, vuelvo a repetirte, hay algunas cuestiones legales que en lo personal en este momento no tengo el absoluto convencimiento respecto al punto que estamos, que obviamente lo miraremos, está en la asesoría de Estrada al efecto de que nos informen sobre este tema, y obviamente lo que haya que, como dijo la vicerrectora del día de ayer, lo que haya que revisar se revisará, lo que corresponda reformar se reformará, porque en definitiva esto es el rol que nos toca cumplir en este momento. ¿Cómo están las finanzas de las UNCA? ¿Con qué se encontró en este aspecto? Porque se hablaba de un juicio, de una situación que pone en riesgo las finanzas de la UNCA. No, bueno, las finanzas de la UNCA están bien en el sentido de que, digamos, el margen del funcionamiento operativo, realmente estamos bien en ese sentido. Cuando yo decía que había una prolijidad en esta cuestión de las finanzas, lo sigo sosteniendo. En general, las universidades, con muchas instituciones públicas, tienen un alto porcentaje de su presupuesto vinculado a las cargas, digamos, de empleados, ¿no es cierto? En este caso, docente y no docente, que normalmente rondan el 90-95%, nosotros estamos por debajo de eso, o sea que tenemos capacidad operativa para hacer las cosas que tenemos que hacer. Pero desde el punto de vista de la caja complementaria, que va tu pregunta, en realidad hay un trámite muy viejo, un juicio, digamos, que viene del año 98, que la universidad ha venido en la reiterada instancia perdiéndolo, y que esto implica en definitiva que cuando ya firme, digamos, obviamente hay que pagar, digamos, los costos, los honorarios y en principio lo que se resuelva judicialmente, lo que corresponda. En ese marco, en la situación a futuro de posible ejecución de estas deudas, esto sí puede impactar en la finanza de la universidad, pero no como yo decía, en el funcionamiento universitario, porque
En definitiva, los salarios no se pueden tocar y además la universidad tiene una función importante que tampoco se puede ver afectada. Y por eso es que dije que esto tiene una solución política, que también lo sostenía el ingeniero Flavio en su momento, Fama, y que también hizo las gestiones políticas para resolverlo. Obviamente no lo logró y estamos donde estamos. No hay otra manera, digamos, de resolver esto sin que el Ministerio de Educación de la Nación y probablemente el Gobierno Nacional interceda a los efectos de que lo resolvamos con la caja complementaria, que ahí está el gremio UDA por detrás, digamos, que al respecto de esto.